Acabáis de verlo en directo aquí en Eurosport. Es el momento en el que Roger Federer, prácticamente 4 horas después, conseguía su pase a los octavos de final de este Abierto de Australia. Le ha costado un mundo y 5 sets derrotar a John Millman, que ha hecho un partido espectacular. Es sin duda la imagen del día. El suizo ya está en los octavos de final de este Open de Australia. ¿Cómo estáis? Buenas tardes y bienvenidos a este Pasando Bolas, después de un partido tremendo el que nos han regalado, porque ha sido un auténtico regalo, Roger Federer y John Millman. Le ha costado un montón, ha sufrido Federer, ha tenido Millman el apoyo de toda su grada en esa pista central. Y lo cierto es que ha sido, repito, 4 horas de un partido estupendo. Luego lo vamos a analizar, pero me ha apuntado un par de datos. Más de 80 errores no forzados de Roger. Y al final apareció uno de los mejores, si no el mejor de todos los tiempos. Perdía 8-4 en el Super Tiebreak, ha hecho 6 puntos consecutivos y al final ha conseguido ganar ese partido para meterse en los octavos de final. Marta Sánchez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Méndez? Buenas tardes. Victoria además número 100 de Roger Federer en Australia, que se dice pronto. Bueno, eso en cuanto a Federer. Lástima además hoy la eliminación de Roberto Bautista, el héroe de la Davis, ahí lo estamos viendo, ha caído ante Marin Cilic, que ha jugado un partido extraordinario. Vemos el punto de partido de la derrota de Roberto Bautista en el día de hoy, así que nos quedamos con 3 españoles en el cuadro masculino, con Rafa Nadal, con Fernando Verdasco, con Pablo Carreño y una Garbiñe Muguruza en el cuadro femenino. Bueno, pues ese es el balance de los nuestros. Enseguida vamos a hablar de lo que ha ocurrido con Roger Federer, de la victoria de Djokovic, pero en el día de hoy hay un protagonismo claro y estaba en el cuadro femenino, porque ha habido dos enormes sorpresas: la eliminación de Serena Williams y la eliminación de Naomi Osaka, pero a manos de una chavalita que tiene 15 años, que viene con los deberes todavía en la mochila para hacerlos en Australia. Así que conexión con Antonio Arenas, repito, para hablar de eso, que hasta el partido y el sufrimiento de Federer ha copado toda la atención en el día de hoy en Melbourne. Antonio Arenas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Méndez? Buenas noches. Pues hoy, aquí, a esta hora en Melbourne, se habla de dos nombres propios. Uno, el de Serena Williams. Y es que la jugadora norteamericana ha quedado eliminada contra todo pronóstico frente a Wang. A mediodía se hacía el silencio completamente en Melbourne Park, porque había mucho deseo de que la jugadora norteamericana conquistase aquí su 24º Grand Slam para convertirse de manera definitiva en la mejor de todos los tiempos. Y el otro nombre propio es el de Coco Gauff, que se ha cargado nada más y nada menos que a la vigente campeona, a Naomi Osaka. Y es que con 15 años ya no es el futuro del tenis, es el presente que ha venido para quedarse. Hace tan solo 2 años perdí en la primera ronda del Junior y después de llegar a la cuarta ronda en Wimbledon, hoy ha demostrado que es una jugadora que aspira no solo a ser top 10, sino a ser número 1 del mundo. Hemos sido testigos hoy en Eurosport de una hazaña histórica que seguramente quedará para el recuerdo. Bueno, gracias, Antonio, y vamos ya con lo último. El partido que arrancaba en el último turno de la pista central ha ganado Roger Federer, aunque eso sí con muchísimos apuros, ha estado algo irregular ante el número 47 del ranking, ante John Millman. Ha estado por momentos, como digo, muy irregular el suizo, que ha perdido el primer set 6-4, ha ganado algo más cómodo el segundo y el tercero, ha vuelto a perder de nuevo 6-4 la cuarta manga, y ya en el quinto definitivo set, ya lo hemos visto, se ha ido al super tiebreak y ahí se ha llevado Roger Federer el choque ante un John Millman, Méndez, que ha tenido además el apoyo de la grada. Consigue el billete para los octavos de final Federer, donde se verá las caras con el húngaro Fuchsovics. Tras el susto de hoy, ahora le toca a Federer descansar, analizar su partido y tratar de mejorar de cara a la cuarta ronda. Bueno, repito, luego analizaremos tranquilamente cuando llegue Manolo Pollán, que viene de la cabina, estaba comentando ese partido junto a Jordi Arrese. La verdad es que hay que repasar al detalle lo que ha ocurrido en el día de hoy. Bueno, más cosas, cosas que han ocurrido en esta jornada con Roberto Bautista, que nos ha dejado la tristeza del día. Gran partido, hay que felicitar a Roberto Bautista, que ha caído ante Marin Cilic. Más de 4 horas de partidazo con un nivel espectacular de ambos y que se ha resuelto en la última manga con un 6-3 para el croata. Ha sido un encuentro muy apretado donde el veterano jugador croata, finalista en Melbourne en 2018, se ha vengado de Roberto después de que este último se impusiera en el duelo que mantuvieron en la edición pasada en octavos de final. Victoria de Cilic en 5 sets finalmente, 6-7, 6-4, 6-0, 5-7 y 6-3, que deja al español eliminado. Vamos a escucharle, Roberto Bautista. A nadie le gusta perder, ¿no? Creo que ha sido un buen partido, yo lo he dado todo, he luchado hasta el final, he conseguido darle la vuelta al marcador en el cuarto set y bueno, parecía que el segundo set iba a caer de mi lado. He tenido ahí 4 bolas de break que no he podido materializar y él ha subido el nivel y la verdad que se ha puesto a jugar a un nivel increíble. Es lo que decíamos, ¿no? Que tú has jugado muy buen nivel, pero es que hoy Cilic ha mostrado una versión superlativa.
Sí, hay veces que tú tienes que estar muy bien y el otro normal para ganarle, y él es un jugador que juega muy bien en Australia, que juega muy bien en esta pista, que yo creo que hoy las condiciones con la bola muy pesada le han favorecido. Estaba muy sólido de fondo, que normalmente se le escapa y no está tan sólido de fondo, y cuando él está seguro desde atrás y encima te gana puntos de saque, pues es un rival que se vuelve el doble de complicado de ganar, ¿no? O sea que yo estoy tranquilo porque lo he dado todo, he luchado hasta el final y he estado muy cerca de ganarle. Por su parte, Novak Djokovic apenas se ha despeinado en su encuentro de tercera ronda. El 7 veces ganador del torneo ha tardado menos de una hora y media en despachar su compromiso ante el japonés Yoshihito Nishioka. El resultado final lo dice todo: 6-3, 6-2, 6-2, con algunas estadísticas realmente demoledoras. 17 aces, 40 winners, un 93% de puntos ganados con su primer servicio. Hablan a las claras del momento de forma de Novak Djokovic. En octavos de final le espera a Diego Schwartzman, que hoy ha derrotado al serbio Dusan Lajovic 6-3, 6-3 y 7-6. De su próximo rival ha hablado el tenista serbio Novak Djokovic. Dice Djokovic que es uno de los jugadores más rápidos del circuito, que maneja muy bien la derecha y que le va a obligar a modificar un poco su táctica respecto a lo que ha hecho hoy. Y dice Djokovic: afortunadamente estoy muy bien con mi servicio, siento que tengo una buena oportunidad y que tendré que ser paciente pero agresivo. Bueno, pues nada que ver, el sufrimiento de Federer, el paseo militar que se ha pegado hoy Djokovic, así que de todo eso vamos a hablar, pero vamos a poner el acento en los nuestros, ya pensando en lo de mañana con Rafa Nadal y Carreño, pero con la derrota de Roberto Bautista ante Marián Cilic. En Melbourne está Alex Correia. Alex, ¿qué tal? Que nos ha dejado, ¿no? Qué lástima la derrota de Bautista después de un partidazo. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches. Sí. Una verdadera lástima lo del partido de Bautista, que se le haya escapado por tan poquito, pero hay que reconocer que Cilic es un calvario. Saca muy bien, mete muchísima presión con su derecha, con su revés. Destacar la actitud por parte de los dos. Estaban luchando al máximo hasta el final, han estado jugando un partido intensísimo, no se han quejado ni una vez. Y bien, para ganar a Robert ya sabes que has de hacer algo extra, y Cilic lo ha conseguido. Bueno, y mañana otros tres españoles, Nadal y Carreño, y no me olvido de Verdasco antes Zverev, Alex. Sí, bueno, un interesantísimo Rafa Pablo Carreño. Creo que, como sabemos, se conocen a la perfección, han entrenado en muchas ocasiones, han competido también en muchas otras, y va a ser un partido muy abierto. Yo creo que el hecho de que sea de día, ya lo escuchamos a Rafa, le viene bien a él porque le va a hacer botar más la pelota, va a mover mucho más al asturiano, pero también para Pablo va a ser interesante porque le va a ayudar con su saque, va a encontrar golpes ganadores con su derecha paralela, con su revés cruzado. Yo veo un partido con muchísima intensidad y que a buen seguro que vamos a disfrutar mucho de este gran partido. A partir de ahí, también me interesa muchísimo Verdasco Zverev. Creo que Fer tiene una oportunidad muy buena de sorprender al alemán. El alemán sabemos que es muy bueno, pero no está en su mejor momento. Y también tenemos muy claro que Verdasco es un mata gigantes en los Grand Slams. Así que podemos esperar mucho de él. Muy bien, gracias Alex, hasta mañana. Que vaya muy bien, hasta mañana. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Alex Correia, nuestro compañero, uno de los miembros de la expedición de Eurosport en Melbourne. Más cosas, ha perdido además el número 6 del mundo, eliminado Stefanos Tsitsipas, que se ha visto sorprendido en tercera ronda por Milos Raonic. El canadiense se ha impuesto además por la vía rápida en tres mangas, 7-5, 6-4 y 7-6, tras dos horas y media de partido. Raonic, número 35 del circuito, ha estado, como es habitual, muy sólido en el servicio, 19 saques directos y añadiendo además 55 golpes ganadores. Avanza también a la cuarta ronda Fabio Fognini. El italiano se ha deshecho del argentino Guido Pella y lo ha hecho además en tres sets. Después de dos duras jornadas a cinco mangas cada una, hoy ha conseguido la victoria por la vía rápida, 7-6, 6-2 y 6-3, en un partido donde ha sido muy superior y ha dominado de principio a fin. Sigue avanzando con paso firme Fognini, que se mete en los octavos, donde le espera ya el estadounidense Dennis Sandgren, número 100 del ranking. Del resto de partidos que se ha jugado hoy en categoría masculina, ya está en octavos el argentino Diego Schwartzman, tras eliminar a Dusan Lajovic, también Fuchsovic, que ha dejado por el camino a Tommy Paul, y eliminado a Sam Querrey, que ha caído ante el estadounidense Dennis Sandgren. Esto en categoría masculina. Vamos con todo lo que ha pasado en el cuadro femenino, con el tenis estadounidense como protagonista, sin duda, tanto por lo bueno como por lo malo. Y es que seguimos hablando del fenómeno Cori Gauff, que hoy ha vuelto a ganar, y además a la actual campeona de Australia. Por otro lado, se despide de Australia su compatriota Serena Williams, que ha caído en tercera ronda, Méndez. Comenzamos. Cori Gauff, que con solo 15 años ha eliminado a la actual campeona en Melbourne. Naomi Osaka, la estadounidense, ha hecho un partido
extraordinario y ha ganado en dos mangas por 6-3 y 6-4. Goff se venga así de la japonesa tras la victoria de Osaka en el US Open cuando se enfrentaron en la misma ronda. En esta ocasión, Coco Gauff ha conseguido desesperar a la tenista nipona. Atentos a la reacción de Coco Gauff al sentirse la protagonista en el centro de la Rod Laver Arena en la entrevista a pie de pista. Sobran las palabras, incluso hasta la traducción. Coco, I think everyone enjoyed your incredible performance tonight. You're 15. It's your debut on this court at the Australian Open. You've taken out the defending champion. Where did that performance come from? Oh my gosh, I don't even know. From the crowd, I guess, honestly. La ovación del público, bueno, también sin duda la sorpresa en el cuadro masculino ha sido la eliminación de las 6 veces ganadora Serena Williams, la tenista estadounidense, octava cabeza de serie del torneo. Ya tuvo un partido extraño en la segunda ronda ante Sidansek y hoy ha confirmado sus malas sensaciones ante la china Qian Wang. La tenista oriental ha vencido tras casi 3 horas de batalla con un marcador de 6-4, 6-7 y 7-5 en un encuentro en el que Serena Williams acabó con 56 errores no forzados. La jornada ha supuesto una gran decepción para Serena, no solo por su derrota, sino porque hoy ha jugado su último partido su gran amiga Caroline Wozniacki, con la que curiosamente podría haberse visto las caras en octavos de final. La jugadora danesa, que sufre de artritis reumatoide, anunció que colgaría la raqueta al término de este Abierto de Australia. Ese adiós se ha consumado en el día de hoy tras su derrota ante la tunecina Ons Jabeur por 7-5, 3-6 y 7-5. Wozniacki, de 29 años, deja atrás una carrera en la que ha sido número uno del mundo, dos veces finalista del US Open, ganadora de las finales de la WTA y en 2007 también campeona del Abierto de Australia hace 2 temporadas. Por su parte, la número 1 del mundo, Ashleigh Barty, va cogiendo velocidad de crucero en este Abierto de Australia. La jugadora local, que ha empezado con algunos apuros en primera ronda, ha solventado en 2 sets su segundo choque y hoy ha hecho lo propio ante Rybakina para plantarse en los octavos de final del Abierto. Barty, ganadora el año pasado de Roland Garros y de las finales de la WTA, ha cerrado el partido en 1 hora y 19 minutos con un marcador de 6-3 y 6-2 y tendrá como próxima rival a la estadounidense Alison Risk, que hoy se ha deshecho de la alemana Julia Georges. En cuanto al resto de partidos disputados en categoría femenina, ya está en cuarta ronda la griega María Sakkari tras eliminar a Madison Keys. También está en los octavos la checa Petra Vitova, que ha ganado a Ekaterina Alexandrova. Sofía Kenin tras deshacerse también de Suaizan, un partido que ha terminado hace bien poquito. Bueno, y vamos, esto es todo lo que ha ocurrido en el día de hoy, pero avanzamos lo de mañana porque hay un partido, va a ser más o menos a las 5 de la mañana, juegan Rafa Nadal ante Pablo Carreño, Verdasco ante Zverev y Garbiñe se va a medir a Elina Svitolina. Arrancamos con el duelo español, el balear ha ganado los 4 duelos que ha disputado contra el tenista suriano, que se planta en tercera ronda tras imponerse a Kovalik y a Peter Goyovsek. Por su parte, el número uno del mundo, Nadal, viene de eliminar a Hugo Delien y al argentino Federico Del Bonis en los dos partidos que ha disputado. Ayer destacaba además Méndez con Alex Correia como nota negativa su poca eficacia a la hora de concretar las oportunidades de rotura, ya que solo aprovechó una de 18 hasta el desempate del segundo parcial, algo que sin duda va a intentar mejorar de cara al partido de mañana frente a Carreño. También va a jugar Fernando Verdasco, lo hará ante un rival muy duro, el número 7 del circuito, Alexander Zverev, con el que mantiene un 2-2 en sus enfrentamientos particulares. El español llega tras superar en segunda ronda al que era favorito, Nicolás Basilashvili. Verdasco, que alcanzó la tercera ronda en 2019, tendrá la oportunidad de escalar posiciones en la clasificación ATP en el caso de que se imponga al tenista alemán. Y nos queda Garbiñe, que también saltará a la pista mañana y se va a ver las caras con la ucraniana Elina Svitolina. La española va cogiendo cada vez más confianza en el torneo y tras eliminar a Shelby Rogers y a Tomljanovic en primera y segunda ronda, buscará mañana un puesto en los octavos ante la número 5 del ranking WTA. Hace un rato ha estado con Antonio Arenas y ha estado nuestro compañero Antonio Arenas con Conchita Martínez, nuestra comentarista en Eurosport y también entrenadora de Garbiñe, para analizar lo que le espera mañana a su pupila. Dicho esto. Nada, a mí también. Esto quiere decir que, bueno, que Garbiñe está ahí, que ha ganado 2 partidos y bueno, llega un poquito más rodada para jugar ya con Svitolina, que va a ser un partido muy duro, ya sabes. Y en el aspecto físico, de menos a más, empezó con esos problemas de salud y se ha ido recuperando poco a poco. Sí, sí, como tú dices, de menos a más, ya se va encontrando mejor, ha tenido días de por medio, eso es lo que tienen los Grand Slams. Y bueno, hoy ha sido un día tranquilito, ha venido aquí, hemos entrenado una horita, come y ahora, bueno, a recuperar y
a pensar en el partido de mañana. Jugadora complicada, ¿no? Porque tienes que encontrar el equilibrio de ser muy agresiva, pero a la vez tienes que tener paciencia, porque bueno, Svitolina es una jugadora que devuelve muchas bolas, que si le dejas alguna sin hacer demasiado, pues también le gusta atacar. Y bueno, sobre todo que a veces le tienes que ganar el punto dos o tres veces en el mismo punto. Entonces, pues bueno, a ver si hay paciencia mañana, pero a la vez muchísima agresividad. El partido de Garbiñe lo veremos aquí, en directo en Eurosport. Va a ser a las 9 de la mañana. Eso sí que tiene horario fijo porque abre la sesión de noche en Australia. Repasada queda la quinta jornada, con el corazón de un puño todavía, con el partido y la emoción de ese Federer-Mirman, con victoria para Federer, para el número 3 del mundo. Esto es Pasando Bolas enseguida. More tenis, que dice Pollán. Desde que estoy en la ciudad, por primera vez algo está cambiando. Ha emergido una nueva especie. Yo los llamo naturívoros. Ingieren alto.